La Secretaría de Planeación Municipal acompañó a la Policía Nacional a realizar los controles del pico y género por el día sin IVA y grandes fueron las sorpresas que se llevaron. Varias personas violaron el decreto municipal del pico y género. El día de hoy la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar, estamos haciendo un proceso de acompañamiento con la policía al día sin IVA, dándole aplicabilidad, como usted dice, a este decreto. La idea es que ahorita en horas de la mañana, es decir, de las 5 hasta la 1 de la tarde están los hombres y desde la 1 hasta las 8 de la noche estarán las mujeres. La idea también de nosotros como administración es pues hacer un proceso de acompañamiento para que la gente pues también conserve la distancia, visitar los lugares ahorita más concurridos. Ahorita arrancamos por aquí, por esta unidad 20, y la idea es que la gente pues se concientice que podemos participar de este día sin IVA, pero de una manera organizada. El secretario de Planeación Municipal de Arauca, Yair Santana, aseguró que durante la mañana muchas mujeres salieron a las calles. Sí, en este momento estamos haciendo eso con la policía, ya ahorita vamos a realizar allí un comparendo. En este momento la mujer que encontremos en estos momentos comprando, pues se le realizará su comparendo. La idea es que nos concienticemos de verdad de hacer este proceso pues bien hecho. Los establecimientos comerciales tenían que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Los almacenes ya se les socializó también el decreto y la idea es que ellos pues tengan todos los protocolos en este momento activados de seguridad. También vamos a revisar que los almacenes en este momento pues estén cumpliendo, aunque hemos observado que la mayoría pues tiene ya todo lo que es la parte de lavado de manos, desinfección, tienen todo el tema del desinfectante, entonces por el momento pues también. La administración municipal evaluará el pico y género en el día sin IVA para tomar otras medidas. Sí, la idea es que con este proceso que se realiza el día de hoy se va a hacer una evaluación, seguidamente pues ustedes saben que se hace todo el tema del Consejo de Seguridad donde participa la Unidad de Salud y haremos una evaluación del proceso del día de hoy para pues tomar las medidas pertinentes. Varios comparendos fueron interpuestos a las personas que violaron la medida de pico y género que se decretó por el día sin IVA.